emotivo acto el lunes 14 de mayo quedó inaugurado el edificio que a partir de ahora será la nueva sede de los Institutos de Estudios Iniciales y Ciencias Sociales y Administración. Bueno, es un día de alegría para nuestra universidad. Con un presupuesto inexistente, nosotros hemos rehabilitado un edificio de los dos que podemos rehabilitar, en las cuales están el Instituto de Estudios Iniciales y el de Sociales, con muchísimos docentes e investigadores de un lado y del otro. Antes estaban en lugares muy pequeñitos, se obligaba a que los docentes trabajaran en sus casas. En el futuro ya tienen cada uno la disponibilidad, sobre todo los coordinadores de carrera, los coordinadores de materias en el caso de iniciales, lo cual posibilita, desde el punto de vista físico, la creación de una comunidad universitaria. Mucho más difícil una comunidad virtual, simplemente a través de las redes o del teléfono. Entonces, me parece que este tipo de pasos hablan de que nuestra universidad va madurando, va creciendo, en este caso para estos dos institutos. Después seguiremos con los otros dos que nos quedan. La verdad que alegría, porque la mudanza y el estar acá y el inaugurar es resultado de un proceso larguísimo que comprometió muchísimo el trabajo de los compañeros no docentes, para los que vuelvo a reiterar mi agradecimiento y el orgullo con el que trabajaron para hacernos este lugar. Bueno, y la importancia, ¿no? Porque realmente nuestro instituto en particular tenía una oficina muy, pero muy chiquita, y eso hacía las condiciones de trabajo de los docentes y los no docentes, y por tanto también de la atención a los estudiantes. Y, digamos, más allá de que gran parte del trabajo de los docentes se realiza en las aulas, todo lo que tiene que ver justamente con la atención de sus consultas, sus reclamos, sus trámites y demás, eran unas condiciones muy, pero muy precarias. Entonces, mudarnos a este lugar tiene que ver con eso, con generar condiciones mucho más dignas para el trabajo cotidiano de todos. Realmente es muy importante para nosotros, digo, el crecimiento que ha tenido la universidad y por ende nuestro plantel docente, el crecimiento en el proyecto de investigación y todo, hacía que necesitáramos un espacio. Esos espacios que hoy son 16 puestos de trabajo, 5 oficinas de cada una de las carreras, 2 espacios comunes de reunión y el área de dirección más la cocina, realmente crean un ámbito donde es posible trabajar. Y como dije en el discurso inaugural, los lugares dignos de trabajo hace que se puedan garantizar derechos, ese derecho a la educación pública como derecho humano, a la educación superior pública y como derecho humano, digo, se hace a partir del trabajo diario que tienen docentes, no docentes, y la militancia que tienen los estudiantes al venir y el compromiso propio del estudiante con su universidad. Digo, esto no realmente es una alegría, un orgullo. Ahora esperamos que todos los docentes, toda la comunidad educativa se lo apropie, se encuentren, generen nuevas ideas, todo para el bien de nuestra universidad y de la comunidad a la que pertenecemos.